zona para contarnos y ampliarnos la información. Pablo, ¿cómo te va? Buen sábado. ¿Cuáles son las últimas novedades ahí? Viva a todo el equipo, ¿cómo les va? Buen sábado. Bueno, la verdad que debería ser feliz primavera para todos, pensar en obviamente en la flora cuando se habla de la primavera y tenemos esta imagen que es tristísima, lamentable. Fíjense ustedes, el frente de este incendio aquí en San Ignacio, estamos muy cerca de la cumbre, para aquellos que han turisteado conocen la zona. Sí. Este fuego que comenzó a la altura de Dolores, de Capilla del Monte, que se fue trasladando, y ustedes pueden ver la magnitud de este incendio que por momentos va a pasar y va destruyendo todo a su paso, ¿no? En las sierras, tanto viviendas como la flora, que obviamente es material combustible hoy en día por la sequía que hay, y ni hablar de las temperaturas que no acompañan. Hoy tendremos máxima de 27 grados, uh-huh. A esta hora ya rondamos los 17, 18 grados y ráfagas de viento que van a superar prácticamente los 30 kilómetros, hasta 60 kilómetros esperan el día de hoy. Lo decíamos hoy temprano con Jean Livares, Pablo, que ayer detuvieron a un hombre, ¿no?, de 31 años, sí. Cuando fueron a prenderlo, ¿tenía un bidón en la mano? Sí, sí, sí. Cuando hablamos de estos focos de incendio, habitualmente hablamos de la mano del hombre. Y es una persona que estaba con un bidón de 10 litros de combustible. La verdad, bueno, un hecho lamentable. La policía actuó rápidamente, lo detuvo y obviamente le va a tomar declaración a esta persona. Ayer también salió el gobernador a pedir que se multe de manera un poco más vehemente, ¿no? A estas personas que se encuentran o que son partícipes para el inicio de los fuegos. Pablo, eso es lo que yo me preguntaba. Aquí es una zona de monte, no se puede ingresar, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia que puede tener esta persona? ¿Simplemente una multa? Es lo que nos preguntábamos esta mañana, por eso te interrumpo y justo haces mención vos en este punto. Esta persona que está detenida, de ser encontrada culpable de la intencionalidad de estos incendios, ¿qué pena le cabe a esta persona? Eso es puntualmente, una vez que lo determina la justicia en sí, no hay un monto estipulado para aquellas personas que cometen este tipo de hechos, ¿no? O sea, no va a la cárcel, Pablo, la justicia, paga una multa. Habitualmente. Claro, sí, sí, habitualmente lo detienen en las primeras horas y después, obviamente, dependiendo de la magnitud, la situación, la forma en la que se desencadenó, tengan en cuenta que hay incendios que se dieron porque tiraron su auto a la banquina porque se estaba prendiendo fuego y eso hizo, por ejemplo, que se prendiera la parte de Bosque Alegre el sábado pasado. O sea, hay formas, maneras, y en este caso, si lo encuentran culpable, sin duda que va a haber una multa económica, además de detenerlo, ¿no? Pero ustedes pueden ver, disculpe que los moleste, pero las imágenes que nos regala nuestra cámara son más que elocuentes. Sí, ustedes ven los caballos escapando, que van, Pablo, pasando de diferentes colores, los animales escapando, los vaquianos trabajando, porque es una zona que no está, en este caso, habitada, pero sí es monte donde hay muchos animales. Y recién hablaba con personas allegadas que entienden del lugar, más allá de la dimensión del fuego, dicen, y estos animales que después lo tenés que traer acá y no tienen alimento, o sea, es pérdida por todos lados, por donde se lo mire, para estas personas. No tienen que comer, pierden el animal, no tienen que comer, quedan completamente estresados. Pablo, tengo entendido que en Capilla del Monte funciona un hospital móvil, ¿no?, para darle asistencia a todas las personas que están trabajando contrarreloj para combatir el fuego. ¿Es así? Sí, te cuento, Vivi, son más de 300 bomberos aproximadamente los que hay desplegados entre el personal del ETAC, la policía que están trabajando, y ya llevan más de 4 días, por ejemplo, trabajando en este foco nada más. Tengan en cuenta que muchos son de otras zonas y que están trabajando en diferentes puntos de la provincia a lo largo de las últimas semanas. Lo que pueden saber ustedes con esta unidad móvil que han preparado, es una unidad que está preparada desde el peaje de Carlos Paz, para que tomen referencia, y de allí mirando cómo se desarrollan los incendios. Si los incendios van para largo y puede traer complicaciones, es una unidad 4x4 que tiene una unidad de UTI dentro de la misma. O sea, si tienen que operar, si tienen que asistir rápidamente a algún bombero, a alguna persona, lo hacen de inmediato en esta ambulancia. La verdad, es una unidad de terapia intensiva móvil, digamos, básicamente, que tienen los bomberos, porque es tristísimo verlo. Muchas veces, nosotros lo vamos a reflejar y seguramente a lo largo de la jornada nos vamos a encontrar con historias, pero muchas veces se quemaron en un incendio, están yendo a otro a asistir
a tratar de combatir el fuego, los brigadistas, y ellos mismos se hacen las curaciones porque le tocan. Claro. O porque la misma indumentaria que tienen le molesta, le revientan la ampolla que se le hizo de otro incendio, y la verdad es un hecho lamentable. Sí, Pablo, no sé si, más, si vieron ya, seguramente en un rato le mostramos. Sí. A este policía, ¿no? Que salvó a la mujer. Sí, sí, sí. Ayer Andy nos mostraba, tu compañero Andy Ferreira, nos mostraba cómo el fuego se llevó un patrullero, ¿sí? Por la vorágine misma. Mirá, ahí vemos las llamas, impresionante esa imagen. Arrasó, ¿eh? Mirá, en vivo. Sí, sí, mirá, sí, mirá es impresionante. Sí, sí. El fuego está en este momento, sí, parte derecha de la pantalla, para aquellos que nos están viendo a pantalla completa. Es en vivo Pablo Olivares del Valle de la Punilla, como ven. El fuego en este momento, ¿eh? 8:50 de la mañana. Totalmente arrasada esa zona de Córdoba. Y los animales escapando, pobrecitos. Pablo, ¿la ruta 38 sigue cortada? Sí. No, no, está habilitada. Mirá, justo nosotros estamos a la vera de la ruta. Acá pueden ver. ¿Ya se habilitó? Le voy a mostrar dos imágenes porque... Sí, 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 está habilitada por ahora, pero el fuego, bueno, ahora es en dirección noreste y es muy probable que en algún momento llegue a esta zona. De no rotar, ¿no? De no cambiar, porque eso también, las inclemencias del tiempo es un factor bastante particular. A mis espaldas, les muestro, es la zona que les mostraba Andy ayer, la zona de los cocos. Ayer aquí funciona desde hace tiempo, seguramente turísticamente lo hayan escuchado, claro, una aerosilla que exacto. te trasladaba hasta la altura de las antenas que les muestra nuestra cámara, está todo coordinado, como verán. Pero bueno, el fuego pasó por allá encima, llegó a ese lugar de la aerosilla, destruyó todo lo que había a su paso, digamos, un hecho lamentable. Y si ustedes lo ven, en la resolana que tenemos, porque justamente tenemos el contraluz a esta hora, las primeras luces del sol que tenemos, hay todavía focos, pequeños focos, donde se levanta el humo, y el fuego pasó por detrás, digamos, de esta montaña hacia otra dirección, a la zona, para que tenga una referencia, le dicen las Sierras Chicas para aquel lado, para que tomen referencia ustedes. Bueno, el fuego arrasa por todos lados, o sea, lo tenés allá, lo tenés en dirección, si mirás al sur, y es lo que estamos viviendo en estos momentos aquí en Córdoba, y la verdad, muy, muy lamentable. Si les parece, ¿le puedo poner una historia? A ver si tengo acá, tengo personas vaqueanos, tengo sí, Pablo, gente que se va sumando y se para tuyo. En este punto que tenemos, que es muy espacio, particular. Pero quería repasar lo siguiente, mientras te acercás a buscar testimonios, 23.000 hectáreas afectadas por el fuego en lo que va del año, entienden esta cifra, ¿no? 23.000 hectáreas afectadas por el fuego. A ver, contanos con quién estás ahí, Pablo. Mirá, Vivi, no, es impresionante. Ya vamos a tener un reporte formal. Ustedes pueden ver cómo las personas aquí de la zona se van sumando, tienen lo suyo. Vicky, bueno, contanos tu historia. ¿Te frenaste acá para ver qué sucede y si tenés que mover tus animales? Buen día. Mira, me frené para ver. Hace 4 días que tenemos animales en varios lugares, acá abajo o en la sierra. Recién a las 6 de la mañana lograron los bomberos apagar ahí en San Esteban, donde tenemos caballos y vacas. Tenemos también en la sierra, donde tuvimos que encerrar todos los animales. Y bueno, viendo hasta dónde llega todo esto, que es tristísimo. Ahí lo que ustedes están viendo, hay gente que tiene animales, caballos de cabalgata. Después el problema es que, bueno, la gente después no tiene para darle alimento a los animales, más allá de todo el daño ecológico, ¿no? Claro. ¿A una zona mandaste a tus hijos porque tenés dos campos, digamos, que están cuidando? Sí, en tres en realidad. Claro. Pero ya tenemos los animales al resguardo y bueno, más no podemos hacer, dependemos de los bomberos y nosotros cuidamos los puestos o las casas. Y lo que están viendo justamente ahora, sí, se va a quemar gente que tiene animales, caballos de cabalgata, vacas, y es la subsistencia diaria de ellos. Bien. Si gira el viento, digamos, ¿está cerca del río Pinto? ¿Me dabas referencia recién? El río este no, ya se fue en la madrugada, ya debe haber bajado, no sé personalmente, pero ya debe haber bajado para el lado de Cuchicorra, el río Pintos. Claro. La verdad, bueno, lamentable la imagen que tenemos, ¿no? Es tristísimo, la verdad es tristísimo. Yo creo que nadie se da cuenta hasta no verlo. Pero el daño es enorme. ¿Ya te había tocado alguna otra vez? Sí. En el 2020, bueno, fue otro episodio que fue tremendo, que afectó una gran parte de la provincia. Y es terrible.
No sé si Vivi quieren sumarse con alguna pregunta para Vicky. Sí, claro, sí, ella nos escucha. Si no la dejamos, Pablo, sí. A ver si le vamos a colocar retorno para que te pueda escuchar mientras vemos la triste imagen esta de la sierra, ¿no? No, y además, ahí le van a colocar retorno para que te pueda escuchar, ¿no? Ponerle el retorno a Victoria para preguntarle, bueno, es fundamental, el gobernador, lo decíamos hoy ya temprano, Martín Yarlora se fue directamente para la zona afectada, pero lo que pasa fundamentalmente en el caso de Vicky, ¿no? Con sus animales, con tantísimos productores agropecuarios de la zona, tema alambrados, tema forraje, los animales se quedan sin alimento. Sí. Perdés el animal o tenés el animal, pero no tenés que darle de comer. Victoria, ¿cómo te va, Viviana? Te saluda, es así, ¿no? Es exactamente lo que estás diciendo. Encima estamos en una época de sequía total. Claro. No hay pasto para los caballos en los campos. Ahora lo que pellizcaban, menos. Y bueno, mantener esos animales alimentados se complica muchísimo para la gran mayoría de la gente. Después poder alambrar todo de nuevo, por más que sí, la provincia en 2020 dio una mano, pero los animales tienen que comer hoy, claro. Tienen que estar alambrados hoy, la verdad que es un problema enorme, más allá de lo que siempre digo, el daño ecológico que es terrible. Victoria, ¿y cuál es la alternativa que tienen ahora? ¿Qué es lo que le dicen las autoridades? ¿Qué es lo que se puede hacer? Mira, honestamente de parte de las autoridades no tengo idea porque no estuve en contacto con nadie, todavía no escuché nada, salgo recién de un incendio. La mejor manera de ayudar, bueno, para la gente que tiene animales es que llegue forraje y alimento urgente. Y nada, esperar que llueva. Mucho más que eso no se puede. ¿Para cuándo se espera después, la lluvia? Bueno, obviamente nosotros desde acá tenemos entendido que el miércoles, si Dios quiere, estaría llegando. Faltan un montón de días, pero ¿ustedes tienen la misma información? Claro, nosotros lo que tenemos es lo que sacamos de información, de como todo el mundo. Son 3 milímetros el miércoles, sí. Y 0,5 el jueves, o sea, eso no suma. No, es muy poco. Es muy después, poco. Bueno, tenemos también en las sierras. No sirve. El problema después, si viene una lluvia muy fuerte, también lava toda la tierra de arriba en las montañas, se la lleva. El daño es la erosión que hay. Así que recuperar es muy, muy difícil. Victoria, te agradecemos muchísimo el contacto. Pablo, por supuesto que vamos a seguir en contacto con vos en el día de hoy y quizás si podemos también mañana, sí. Para tener más detalles de cómo se está viviendo una situación tremenda para los animales, por lo que decía recién Victoria, alambrados quemados, sí. Los animales no tienen qué comer, hay muchos que quedan desorientados, se mueven como si no conocieran el lugar, se pierde flora, se pierde fauna. Claro. Sí, Pablo. Hay una particularidad que se da con los caballos particularmente, claro. Que corren en un sentido desorientado, claro, los animales habitualmente, y el fuego no los molesta, digamos, el fuego no huyen como otro animal, digamos, ¿no? como el perro que trata de esquivar. El caballo no toma dimensión que el fuego viene hacia ellos y capaz que intenta atravesarlo o correr, tiene esas particularidades, ¿no? Mira, Vicky, ibas a sumar. Sí, el caballo es particular, se queda en el lugar, se queda zapateando contra el fuego y se queman, no se van, no corren, la vaca sí, se da cuenta y se va, pero el caballo no, entonces se pierden muchos en estos incendios. Decime tu profesión, perdón, que voy a dar un detalle. Yo soy profesora de equitación. Ahí está, mirá la particularidad. Claro. Justo. Para que ustedes tengan en cuenta, ella tiene un curso ahora a las 9 de la mañana, está pendiente de los incendios, pendiente de lo que sucede con los animales, y bueno, justamente también tiene que hacer su labor, su profesión, pero están pendientes de lo que está ocurriendo en las sierras, que es totalmente lamentable. Por último, recién lo veían al helicóptero, ustedes hablaban del gobernador, estamos muy cerca de la cumbre, aquí hacen los helicópteros, el bombiván, cargan el agua, y también los aviones hidrantes que acaban de mostrarle recién nuestro camarógrafo. ¿Dónde carga el avión hidrante? Lo cierto es que en un rato seguramente vamos a ir allá.
Es un aeródromo muy, muy, muy cercano que tenemos aquí en La Cumbre, en este caso, ¿no? Está en la localidad de La Cumbre. Estamos a pocos kilómetros de acá, seguramente en un rato nos vamos a llegar porque tenemos entendido que ese helicóptero que ustedes vieron pertenece a las autoridades, es de la provincia, por eso no llevaba nada para descargar agua, sino que están haciendo, mirando el perímetro desde lo aéreo para ver, bueno, cuáles son los pasos a seguir y qué saldo ha dejado el incendio durante toda la noche de ayer, ¿no? Porque no hay referencia. Recordemos que ayer dos casas en principio a la mañana, pero con lo que dejó la tarde ya se podría hablar cerca de una decena, bueno, ni hablar de lo que sucedió ahí en la aerosilla, ¿no? Pablo, perdón que te interrumpa, esta imagen, las llamas en vivo. Tremendo. 9 de la mañana y las llamas están peor que nunca. Creo que ese es el puntapié para que las autoridades que están viendo pongan el foco en esa zona de Punilla. Y la expectativa de lluvia recién el día miércoles, 3 milímetros, no, es nada, es como si no lloviera. Y lo que decía recién Victoria, venimos de 3 años muy intensos, sí, con una seca feroz, y esto tampoco ayuda. Pablo, te agradecemos muchísimo la información, las imágenes. A ver, la pequeña buena noticia entonces que nos decías es que la ruta 38 está nuevamente habilitada. Teníamos la información de que seguía cortada, nos sí, decías vos, ya está nuevamente habilitada, ahí nos sí, estabas mostrando. Así que nos quedamos con esto y si mañana podemos volver a tener contacto para que nos cuentes novedades, sería genial. Te mandamos un beso enorme, gracias. Por supuesto, por supuesto, así será. Seguimos trabajando aquí en el lugar. Hasta luego. Gracias, gracias. Pablo Olivares, en vivo desde la provincia de Córdoba. Perdón, al regreso...